Allí estamos en el tiempo del Mercurio Prometeo. El Mercurio Prometeo identifica justamente una persona que es muy despierta, muy astuta, así nomás no se le engaña. Y entonces, en un colegio, imagínate, en un salón tenemos alumnos que han nacido un momento en que el Mercurio es Prometeo y otros alumnos en que el Mercurio es Epimeteo. Entonces, la maestra debería de saber quiénes de sus alumnos son prometeicos y quiénes son Epimeteos, para que, digamos, le ponga más atención en todo caso a los que son de Mercurio Epimeteo, porque a ellos les va a costar más aprender. En cambio, el que tiene un nacimiento en el momento en que Mercurio Prometeo aprende muy rápido y de repente él puede enseñarle a sus amiguitos. Y eso también es importante para la casa, Rubén, porque los padres cometemos millones de errores de la manera en que tienen que aprender. Y si mi hijo es epimeteo, no va a tener la capacidad de otro chico prometeo. Entonces, si uno lo sabe, buscar las herramientas, estar más Así es. atentos para que no Así fracase finalmente. es. Que este hijo es un tonto, le dice a la esposa. Que yo no sé qué pasó, por qué hizo esto o lo otro. Y todos se lamentan diciendo de que este tipo es un hijo tontito. Pero no es tontito. Claro, Hay que tiene otro ritmo, conocer, pues, ¿no? Por lo claro, de las Mercurio. habilidades del Mercurio Epimeteo son tremendas. Pero hay que Pero son indudablemente otras. otras distintas, porque no es el astuto, no es el mentiroso, no es el ladrón. Porque Prometeo, ¿quién es? Es el personaje de la historia griega que robó. Entonces puedo tener una posición importante en mi empresa o en la sociedad, pero lo he conseguido en base a un robo, algo que el Epimeteo no lo hace. Claro que es más honesto, ¿no? Esos Así chicos es. que dicen las cosas como son, lo que piensan, Son más dulces. O y es una sea, piensa con el fortaleza. corazón. Claro, es una fortaleza Así también, es. ¿no? Y recuerdo y lo repito nuevamente. Mi maestro, el doctor Serge Reynolds Ferrier, siempre dice, entre los que saben y los que sienten, prefiero a los que sienten, porque la sabiduría se la da él, ¿de De los acuerdo? maestros Entonces, aprende. entre los que saben y los que sienten, decimos, el Mercurio Prometeo es para los que saben, los que siempre están cuestionando, a todos lo saben, a mí no me vas a enseñar, pero el que siente y el que piensa con el corazón, tiene la mente, en todo caso, vacía y puede recibir sabiduría.